No te preocupes, Lua. La tormenta aquí no puede entrar. Gracias. De nada. Pero, ¿tú quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Yo? Yo soy Otto. Y yo conozco muchas cosas. ¡Uf! Cosas muy importantes. Tan importantes que ni siquiera tú te las puedes imaginar. ¿Que no me las puedo imaginar? ¿Y qué son esas cosas tan importantes que conoces? Historias. Miles. Todas las que pueden existir. ¿Historias? De todos los lugares. De todos los tiempos. ¿Las quieres conocer? No lo sé. Aún estoy muy asustada. Pero justamente ese es el mejor momento para poder contar una historia. ¿Estás seguro? Confía en mí. Está bien. Entonces, cuéntame una historia. ¿Pero cuál? ¿Dónde podemos empezar? Donde tú quieras puedes empezar. ¿Dónde? ¡Ya sé! Me gustaría empezar con un maravilloso cielo azul. Hermosas montañas. ¡Aves realmente gigantes! ¡Ya sé! Me gustaría empezar en la sierra. Perfecto, nos vamos a la sierra. Nubes de todos los cielos vengan a dibujar historias que espanten los miedos y que nos enseñen a soñar. La historia más antigua del mundo. Cuando los tiempos eran distintos, las sociedades eran distintas. ¿Sabes? Es perfecta para esta ocasión. Había un campesino que era muy cruel. ¿Cruel? Sí. Cada día, cuando regresaba del trabajo, estaba muy, pero muy malhumorado. ¿Y qué hacía? Dejaba de lado sus implementos de trabajo, se sacaba la ropa sucia y antes de guardar sus pesadas botas, empezaba a gritar. Caminaba de un lado a otro, hasta los vidrios de la casa temblaban. ¡Ay, qué indignante! Imagínate, Otto, le gritaba a su mujer. ¡Ah, qué cosa tan horrible! ¡Es terrible! Sí. Ya no quiero leer. Y la mujer... ¿no hizo nada? La mujer tenía miedo. Se sentía muy mal. Todas las noches le suplicaba al espíritu de la montaña que le dé a su vida amor y tranquilidad. Espíritu de la montaña, ten un poco de piedad. Haz que mi esposo cambie, que su ira pueda calmar. Yo lo quiero demasiado, pero molesto siempre está. Sus gritos llenan toda la casa, los cristales y mi alma tiemblan sin parar. Pero... Los días pasan y con el tiempo algo ocurrió. El espíritu de la montaña a la mujer escuchó. Y algo mágico que nunca había ocurrido en su cuerpo pasó. ¡Sí! ¡Claro! A ella le crecieron unas orejas enormes, muy feas de burro, y su marido nunca más le gritó. ¡No! ¡No!
ella se convirtió en un dragón enorme que botaba fuego por la boca. ¡No! Algo estaba creciendo en su interior. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Los dioses bendijeron a la mujer y ella se dio cuenta de que estaba embarazada y que una linda niña iba a tener. ¡Exacto! Pero ese es un gran problema. Si su marido grita todas las noches, la niña se puede asustar. ¡Oh! Es verdad, pero qué hombre más irresponsable. Eso es muy grave. ¿Y ella qué decidió hacer? La mujer tenía una idea para que a su hija nada le vaya a pasar. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. ¡Mujer! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¿Para qué? Quiero gritarte. ¡No! ¿Cómo que no? Porque no es bueno. No lo harás. Tengo algo hermoso que contarte. ¡Historias! ¿Así? ¡Sí! Te van a gustar mucho. Vas a olvidarte por completo de querer gritar y retumbar las ventanas. Está bien. Entonces, la mujer empezó a contar. Sus palabras eran como música. Cada historia era más hermosa que la anterior. El hombre estaba embobado. No podía dejar de escuchar. Sí, el hombre parecía otra persona. Sus historias lo tenían maravillado. Y entre cuento y cuento, de un momento a otro, el hombre muy contento se durmió. Y todo cambió. No. No todos los sueños ni los deseos se hacen realidad. Es verdad. Al día siguiente, el hombre muy temprano despertó. Estaba muy, pero muy contento. Después de tomar desayuno, se fue a trabajar al campo. Pero la dura jornada de trabajo, el humor del hombre pudo transformar. Y regresó a su casa de muy mal humor. ¡Mujer! ¿Sí? ¿Qué haces? Hago unos animales de papel para cuando nazca Quilla. Ven aquí que tengo ganas de gritar. Y el hombre gritó tan fuerte y golpeó tan fuerte la mesa que espantó a su mujer. ¿Otra vez? Ay, ya no quiero saber. Pero tranquila, Lua. Es solo una historia. Tal vez tenga un lindo final. Nada tiene un hermoso final, Otto. Nada. La mujer sentía que cada día que pasaba se rompía más su corazón. Pero amaba a su esposo e intentó hallar una solución. Esposo, ¿y si gritas mejor después? Con tanto grito, las ventanas se pueden romper. ¡No! ¡Yo quiero gritar ahorita! Es que hay historias fantásticas que te quiero contar. ¿Historias? ¿Como las de ayer? No, estas son mucho mejor. Pero por escuchar tantas historias ayer, no lancé ningún grito. Hoy escucharé solamente un momento y luego te gritaré. Está bien, está bien. Dijo ella. Y cogiéndose la barriga empezó.
Y nuevamente, algo que el hombre no esperaba ocurrió. Las historias lo llevaban a lugares donde nunca estuvo y a tiempos en los que nunca vivió. Era una experiencia hermosa. Y la experiencia fue tan hermosa que todo cambió. No. Y al día siguiente ocurrió lo mismo que el día anterior. Mientras la mujer hacía animales de papel para su hija, inventaba una nueva historia cada día. Sentía con alegría las pataditas que daba la bebé en su interior. Y así pasaron 9 meses. ¿Y la bebé nació? Sí. La bebé nació. Y el hombre al verla le pidió perdón a la mujer. Prometió que nunca más le gritaría. Le dijo que se arrepintió. ¿Y ella le creyó? La mujer se quedó pensando. Mientras miraba fijamente su reflejo en la ventana, sentía que algo empezaba a descubrir en ese viaje al interior. Pero él no aguantó tanto silencio y toda su furia se fue de control. Gritaba por todos lados y de pronto, viendo a su mujer, cogió todos los animales de papel y los rompió. ¡Oh! ¡Qué tristeza! Y luego, 2 puños furiosos golpearon las paredes de la habitación y la mujer vio cómo el reflejo de su rostro en los cristales se rompió. ¿Y ella qué hizo? Respiró. Lo miró con ternura y dolor. Y escuchando la voz de su alma, no le creyó. Y con todo el amor del mundo, abrazó a su hija y se marchó. Yo estoy seguro de que en ese tiempo esta mujer se transformó. Y a medida que contaba sus historias, algo en su interior cambió. Y mes tras mes se llenó de respeto, de independencia, de valor. Y se dio cuenta de que la vida sola con su hija sería lo mejor. ¿Te gustó la historia? Sí, me ha gustado mucho. He aprendido bastante de esa mujer. Qué bueno que te haya gustado, Lua. Las historias sirven para soñar, pero también para sanar. Bueno, ya es tarde, así que hay que irse a dormir. ¿Vendrás otro día? ¿Para que conozcamos más historias? Sí, claro que sí, Lua. Solamente tienes que llamarme y yo estaré aquí cada noche para poder contarte una historia nueva. Buenas noches, Lua. Buenas noches, Otto.